Hola, 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 con una charla con ustedes, Julio y Rosa y Ayuda. Mira, aquí le presentamos, ¿qué es el Rosa Hastro? Downtown Brooklyn. Downtown Brooklyn, New York. I'll show you guys where it is. Brooklyn, New York. I love it. This right over here. It looks nice. And the towers. Very, very tall. Con ustedes y nuestra vida, recuérdense que estamos de vacation time, Rosita y yo. Gracias a Dios, la hemos pasado súper, súper bien, súper feliz, easy, viajando en tren, visitando, no tanto porque, como anda, ya ustedes saben, por poquito, pues no podemos moverlo mucho porque se nos bota el carro. ¿Cómo fue eso? Sí, se mueve, no, que me parece diga, que José, no, diga. Que no, que se mueve mucho, se lo bota y caldo. Sí, sí. Por eso no nos movemos mucho, para que no se nos bote el caldo. Así, pero lo hemos pasado súper bien, no hemos disfrutado, no hemos viajado en tren. Hemos botado todo el estrés, no hacía falta este viaje. Gracias a Dios que lo pudimos lograr y la estamos pasando súper bien. Ya vamos de regreso muy pronto. Casita. Mira, se trata la bicicleta. Dice que se deja esa bicicleta. ¿Ah? Esa bicicleta se renta. Esa bicicleta, dice Rosita, ¿qué pasó? Esas bicicletas son, las rentan, nada más tienen que poner, entrar su tarjeta de la tarjeta y sacan una bicicleta y pueden andar con lo que quieran. Andar en la ciudad de Brooklyn, New York, o ese manejo, esa es una transportación que se usa acá para caminar. La regresan para atrás cuando se termina. Y luego que ya ha caminado un recorrido en la ciudad, pues, mire, acá ya va otra, allá va otra bicicleta. Esa usted la renta por cuántos minutos, Rosita. Por todo el día o por una hora, por lo que usted quiera, y puede irse a hacer ejercicio y conocer parte de Brooklyn, Downtown Brooklyn, New York. Miren allá. Yo le hice una luz de fuego que vamos a llegar a la casa. ¿A dónde está? Está parada en la luz. Allá viene el bus que vamos a tomar, mi gente es bella, para llegar a la casa. Ya hemos tomado dos trenes, tomamos dos trenes y una guagua. Estábamos visitando una señora que es familia de Rosy. Entonces la conocí yo, tremenda persona. Su origen es puertorriqueña, nacida aquí. Tremenda persona, nos trató súper, súper bien, muy amiga de Rosita, y yo una hermosa persona, y se llama Midalias, y quedamos de regresar para visitarlas. Me dio mucho sentimiento porque la señora quedó así como un poquito triste, y bueno, le prometimos que vamos a regresar en verano y vamos ahí a la playa. Sí, ahí sí estábamos haciendo sus planes con la señora, súper, una señora súper maravillosa. Así que no importa nación, no importa para Dios, ante los ojos de Dios, todos somos iguales, sin mirar origen, ni nacionalidad, ni raza, ni color. Así que ya ustedes saben, y nos trató súper, súper bien, súper agradecida por recibirnos, y la pusimos a caminar por las tiendas, supermercados, y la pasamos muy bien. Bueno, yo me sentí como si la hubiese conocido antes, una persona súper maravillosa, amiga de Rosita Quiroz, y yo la conocí en el día de hoy porque me fui a acompañar a Rosita. Ya viene.